Santo Evangelio, viernes 10 de enero de 2014. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. San Lucas, capítulo 4, versículos del 14 al 22. Jesús, impulsado por el Espíritu, regresó a Galilea, y su fama se extendió por toda la comarca. Enseñaba en las sinagogas y todos lo alababan. Llegó a Nazaret, donde se había criado. El sábado entró, según su costumbre, en la sinagoga y se levantó a leer. Le entregaron el libro del profeta Isaías. Desenrolló el volumen y encontró el pasaje en el que está escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido, me ha enviado a llevar la buena nueva a los pobres, a anunciar la libertad a los presos, a dar la vista a los ciegos, a liberar a los oprimidos y a proclamar un año de gracia del Señor. Enrolló el libro, se lo dio al ayudante de la sinagoga y se sentó. Todos tenían sus ojos clavados en él, y él comenzó a decirles: Hoy se cumple ante vosotros esta escritura. Todos daban su aprobación, y admirados de las palabras tan hermosas que salían de su boca, decían: ¿No es este el hijo de José? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Recuerda, Jesús es el buen pastor. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace reposar, me conduce hacia las aguas del remanso y conforta mi alma. Salmo 23.